Amigo mío, déjame contarte una historia que sucedió poco después de la conquista. La Madre de Dios quiso visitarnos y se apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Una persona importante de esta historia fue Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México. Yo ahora estoy en lugar suyo y siento el deber de recordarte este gran acontecimiento que dio origen y unidad a nuestro pueblo. En su visita, Santa María de Guadalupe nos dejó de regalo su imagen. Nos pidió levantar un templo y quiere mostrarse en él como madre de todos y cada uno. Ernesto Cardenal Corripio. Era la última década del siglo XV. En tierras que aún no se llamaban América, las tribus mexicas habían logrado imponer su poderío, creando un imperio que llegaba de mar a mar. El emperador Moctezuma dominaba inmensas extensiones cuyos habitantes se sometían a tal dominio. Mientras tanto, más allá de los mares, un visionario de nombre Cristóbal Colón obtenía el apoyo de la reina Isabel la Católica para hacerse a la mar, y las tres carabelas cruzaron el incierto mar al impulso del viento que hinchaba sus velas. Terminadas las cruentas luchas de la conquista, los misioneros dieron al desconocido Nuevo Mundo el verdadero concepto de la vida y de la convivencia. Un lenguaje armonioso, el español, y sobre todo, la religión del amor, la igualdad, la hermandad, predicada por Cristo y simbolizada en la cruz. Gracias, hermano Juan Diego. Yo no lo hubiera alcanzado. Te compre esa gallina, tu indio. No se la puedo vender, señor. ¿Cómo que no? Allí la tienes. Pero no es mía, y yo no puedo vender cosas ajenas. ¿Qué diría mi amigo? ¿Qué dirían sobre todo Tata Dios y su madrecita? Gracias, Juan Diego. Indio estúpido, por esa gallina yo te hubiera dado... Yo no podía darle gusto, señor. Disponga usted de mi persona y de mis cosas, pero yo no puedo disponer de las cosas ajenas. Bien hecho, Juan Diego. Ojalá sigas siendo siempre así de honrado. Creo que el señor se disgustó, pero yo no podía darle gusto, ni sé decir mentiras. Ven conmigo, Juan Diego. Te quiero agradecer lo que hiciste. Perdóname que no vaya. Tengo prisa por regresar a Cuautitlán, porque mi tío Juan Bernardino, que es que anda queriéndose enfermar. Anda, ve con tu tío, pero no te olvides que mañana sábado hay que volver al catecismo. ¿Cómo me voy a olvidar, padrecito? Si es lo que más me gusta del día. Ya me voy para no llegar tarde a casa. ¡Squinkly! ¡Squinkly! ¡Y gallina! Está bien, ya nos vamos para Cuautitlán. No seas tan escandaloso. Qué bueno que eres, oh mi Tata Dios,
qué bueno que eres, oh mi tata Dios. Todos en el pueblo dicen que soy pobre, y es que ellos no saben lo que tú me das. Mi perrito Squinkly, que va donde voy, es tan pequeñito como a Concolí, que le ladra al viento y al conejo asusta, y que cree que atrapa hasta el colibrí. Esos matorrales, esos arroyuelos, esas bellas flores que me gustan tanto, y hasta el abejorro que siempre las cuida, saquero las cosas que ya se enojó, que viene su mato, que ya se encontró, que ya se acerca, que ya se miró, que se está paseando, que ya se picó. Las rosas rojas y las rosas blancas, todo esto es muy mío y alegran mi alma y llenan mis manos cuando las recojo, y también perfuman y alegran mi vida en el cacalito donde vivo yo. Gracias, oh mi tata, gracias por mi squinkly, gracias por las flores, por los pajaritos, por el abejorro que son mi tesoro y que me acompañan aquí tras ovita, donde tú pusiste a mi cuautitlán. Ya llegaste. Sí, tío. Y usted no manda otra cosa. Y vienes muy contento, ¿no? Pues, ¿cómo no? Si tata Dios nos da tantas cosas. Ya ve usted, los pajaritos, las flores. Y también los dolores, ¿no? Pues también. Pero, ¿cuáles dolores? Sigue usted malo. Ay, no me siento bien. No se preocupe, tío. Tata Dios es nuestro padre. Y su madre es nuestra madre. Bueno, si es la madre de nuestro padre, viene a resultar nuestra abuela. Le tengo que preguntar eso al padrecito. Pero madre o abuela, o lo que sea, nos quiere tanto. Aunque yo, la mera verdad, me gustaría más que fuera morenita como nosotros. Porque así, como está en sus imágenes, se parece a los teules, y esos no todos son buenos. Ella, en cambio, es tan buena, y de todos modos tan linda. Pero ya vámonos a acostar, tío, que mañana hay que madrugar. Juanito, Juan Dieguito. Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatilolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseña nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor y compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti y a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen.
y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México, le dirás, como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifiquen un templo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Señora mía, voy a cumplir tu mandato. Por ahora me despido de ti, yo tu humilde siervo. Anda y pon todo tu esfuerzo. ¿A dónde vas? Quiero ver a Tata Obispo. Le traigo un recado. ¿Un recado? ¿De parte de quién? De la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. ¿Qué, qué? ¿Nada menos? ¡Vete a paseo! No tengo tiempo de pasear, señor. Luego que le dé el recado a Tata Obispo, he de ir al catecismo en Tlatilolco. ¿Qué pasa, hermano administrador? Poca cosa. Figúrese que ha llegado nada menos que un embajador de la Virgen María. ¿Nada menos? ¡No me digas! Y quiere hablar con su ilustrísima, don Juan de Zumárraga. Pues no hagas esperar a tan importante persona. Pasa, hijo, pasa a la sala de espera. Pero... Nada de peros. Hermano administrador, déjalo entrar. Gracias, padrecito. ¿Cuál es la idea, reverencia? Déjalo, déjalo. Ha de estar un poco empulcadito. ¿Para qué discutir? En la sala de espera no hace daño a nadie. No le diremos nada a su listísimo. Y cuando se aburra... Su reverencia siempre con sus cosas. Por eso hay aquí tanto desorden. ¡Aquí no se admiten perros! ¡Largo de aquí! Es muy linda, pero... Así, así. La prefiero, morenita. ¿Qué haces tú aquí? Tata Obispo. Es un indio loquito que pretende. No le dije nada a su ilustrísima porque... Déjalo hablar a él, Fray Pascasio. Él me dirá quién es y lo que quiere. Pues sabrá su merced que cuando venía para acá... Y eso es lo que vine a decir a Tata Obispo. Está bien, otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido. Nomini Patris et Filio, Espíritu y Santo. Bueno. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía. Fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Tata Obispo me recibió benignamente y me oyó con atención. ¿Eh? ¡Oh! ¿Cómo me respondió? Que piensa que es invención mía lo que tú quieres, por lo cual te ruego que a alguno de los principales le encargues que lleve tu mensaje para que lo crean. Son muchos mis servidores a quienes puedo encargar que lleve mi mensaje, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que en tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen María, Madre de Dios, te envía. Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato. Ya de ti me despido, hija mía la más pequeña.
mi tata Dios, que también nos dice esta morenita, de todas mis hijas la más chiquitita, que me ha sonreído y que me ha mandado que pida al obispo que levante un templo en el Tepeyac. La 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 la. Bien, hijo mío, tu relato y tu descripción son muy precisos y muy interesantes. ¿Pero cómo puedo yo saber si son verdad? Tata obispo, yo no sé decir mentiras. Bien, bien, no te pongas triste. Ya me han informado que eres hombre de bien. Pero date cuenta de que no basta tu relato y tu petición para emprender una obra tan grande y tan importante. Ya sé lo que vamos a hacer. Y vuelves a ver a esa señora. Dile que el obispo de México dice que es muy necesario que le traigas alguna señal para que pueda creer que te envía la misma señora del cielo. Tata obispo, dime cuál señal me pides y yo iré a pedírsela a la señora. Eso no, hijo mío. Deja que ella elija la señal a su gusto, que con esa elección misma sabré yo si esa aparición es cosa de Dios o del diablo. Ve, hijo mío, a pedir la señal. Y cuando la tengas, regresas y me la muestras. Sí, tata obispo. Iré inmediatamente y le diré a la señora tu encargo. Dios te bendiga, hijo mío. Gracias, tata obispo. Ilustrísima, ya vino de nuevo ese indio terco a molestarlo. Por lo visto, los encargados de evitarle molestias a su ilustrísima no sirven de nada. Sigue con su idea de que la Santísima Virgen lo mandó. No puede ser, claro está. Pero de todos modos, al verlo y escucharlo tan sencillo, tan humilde, tan tímido y al mismo tiempo tan seguro y tan decidido, no sé qué pensar. Su historia es tan detallada que no parece invención y además nunca se contradice. Lo mejor será que quien deba hacerlo, vigile bien, para que no vuelva a entrar aquí con sus historias. Si el señor administrador fuera más cuidadoso... ¿Y si su reverencia, Fray Pascasio, no lo hubiera dejado entrar la primera vez? Paz, hermanos, paz. Creo que he encontrado el medio de saber qué hay tras esto. Hay que vigilar de cerca a Juan Diego y saber con quién habla y qué hace. Muy buena idea, su ilustrísima. El señor administrador que tiene unas ancas tan largas es el indicado para seguirlo y vigilarlo. Yo diría más bien que a su reverencia un poco de ejercicio no le vendría mal. Ciertamente mi presencia al lado de su ilustrísima es indispensable. Y yo no podría, ya que... No os disputéis el honor de cumplir mi encargo, hermanos. Ya veo la buena voluntad de ambos y he de premiarla. Id los dos en pos de Juan Diego. No le perdáis de vista y traedme noticia detallada de cuanto haga y diga. Más a prisa, reverencia, que se nos escapa ese indio terco. Usad vos vuestras largas ancas para alcanzarlo. Yo desde aquí vigilaré para que no cambie de camino. Los dos hemos de seguirlo. Son órdenes de su ilustrísima. Claro está. Órdenes de su ilustrísima. Ya veo claramente al perro. Pero no nos mandaron vigilar al perro, reverencia. ¿Lo veis? Por vuestra pachorra se nos ha escapado. ¡Apresuraos! Ahí está, vamos. Pobre criaturita, a ver qué pasó. Verás como si puedes volar. ¡Cuidado que nos ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡El indio se fue! Busquemos entre los matorrales. Juan Diego debe estar escondido por allí. Buscad vos si queréis. Yo no perderé más mi tiempo. Voy a decir a su ilustrísima que habéis echado a perder la vigilancia. ¡Esperadme! ¡Ay! ¡Ay!
Bien está, hijo mío. Volverás aquí mañana para que lleves al señor obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y ya no dudará de ti ni sospechará. Pero no todos nuestros propósitos pueden cumplirse como quisiéramos. Al día siguiente, Juan Bernardino estaba aún más enfermo. Y Juan Diego, aunque quería con toda el alma ir al encuentro de la señora... se dio cuenta de que su obligación estaba al lado del enfermo. Y entre su deseo de ir y su obligación de quedarse, transcurrió uno de los días más desagradables de su vida. Juan Diego. Mande usted, tío. Me siento muy malo, sobrino. Ya ves que desde que llegaste a Santier ni he podido levantarme. Sí, tío. Y por eso yo no pude ir a encontrarme con la señora. No fue culpa tuya, Juan Diego, sino mía. Pero ahora quiero que vayas a Tlatelolco. ¿Dejándolo solo, tío? No hay remedio. Siento como que me muero y quiero confesarme. De modo que corre tú hasta Tlatelolco y me traes un padrecito que me confiese y me traiga el viático. Corre. ¿Y si mientras lo que no quiera Dios, usted se pone peor? Por eso mismo, más vale que te vayas ya ahorita. Y mucho te encargo que no te entretengas por el camino. Si vas y vienes pronto, yo creo que todavía me encuentras. Como usted mande, tío. ¡Squinkly! ¡No, por ahí no! Mi tío me encargó que no me entretenga. Por ahí debe andar la señora. Si me bebe, va a detener. Y ahorita no tengo tiempo. Mejor nos vamos por acá. Que primero nuestra aflicción nos deje. Y primero llame yo deprisa al sacerdote. ¡Ora! ¡Ora, abejorro! ¡Déjame caminar! Te digo que no puedo ir por ese camino. ¡Que mi tío me está guardando! ¡Ora, déjenme! Pequeño, ¿a dónde vas? Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud? Señora y niña mía, voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que mi tío está para morir. Ahora voy presurosa a tu casa de México a llamar a un sacerdote que vaya a confesarle y disponerle. Volveré luego otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje y señal. Tenme por ahora paciencia. No te engaño, niña mía. Mañana vendré a toda prisa. Oye y tiene entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y te aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad ni angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Entonces, señora y niña mía, dispón de mí. ¿Qué quieres que haga? Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo. Allá donde me viste la primera vez, hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas y enseguida baja y tráelas a mi presencia. Flores en esta época. Rosas, rosas de Castilla, aquí y en invierno. Rosas, qué lindas. Esta también. Hijo mío, el más pequeño, estas rosas son la prueba y señal que llevarás al obispo. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu ayate y descubras lo que llevas. Le dirás en mi nombre que vea en esa señal mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Ve allá sin detenerte. Thank you.
Ya debe estar llegando mi sobrino a Tlatelolco. Pero ya no hace falta que traiga al padrecito. Ya me siento muy bien. ¿Qué me ha pasado? ¿Eh? Señora, eres tú la que... Gracias, mi niña, gracias. Ah, no, esta vez no. Por tu culpa me ha llamado la atención, su ilustrísima. ¿Ya apareciste? ¿Dónde te fuiste a meter antier cuando saliste de aquí? Me fui a mi jacal, señor. ¿A tu jacal? ¿Por dónde? En cuanto bajaste la barranca, te saliste del camino. No, señor. Con permiso de su merced, precisamente en la barranca me salió la señora. ¡Indio mentiroso! ¡En la barranca no había nadie! No me diga mentiroso, señor. Yo no sé decir mentiras. La señora me mandó de nuevo que viniera a ver a Tata Obispo y le trajera la señal. ¿Qué me pidió? ¿Señal? ¿Cuál es? ¿Qué traes allí? La señora Morenita me dijo que solo a Tata Obispo le enseñe lo que trae. Pues ya no se le enseñaste a nadie. Lo que es a Fray Juan, no lo volverás a ver. No seas terco, Juan Diego. Déjame ver lo que traes. Si vale la pena, yo le diré a su ilustrísima. Déjame ver, déjame ver. ¡Ah, caray! No, no te enojes, que yo ya me iba. Sea lo que sea, a su ilustrísima no lo vuelves a molestar. ¡No entrarás! ¡Oh, no! ¿Qué pasa aquí? Ay, ay, nada, ilustrísima. ¿Que otra vez el tal Juan Diego? Juan Diego ya volvió. ¿Y por qué no se me había avisado? Es un indio, su ilustrísima. Y precisamente porque es un indio debemos darle toda nuestra atención. Pasa, Juan Diego. ¿Qué pasó contigo? Ayer me dejaste esperando. Perdóname, Tata Obispo. Mi tío Bernardino se enfermó y ya no pude venir. Pero ya estoy aquí y traigo la señal que me pediste. Cuando se la pedí a la señora, ella me despachó a la cumbre del cerrillo a que fuese a cortar varias rosas de Castilla. Aunque yo sabía bien que en la cumbre solo hay abrojos, espinas, nopales y mezquites. No por eso dudé. Y cuando llegué a la cumbre, miré que estaba en el paraíso. Corté las rosas y bajé a enseñárselas a la señora. Ella me dijo que te las había de entregar y así lo hago, para que en ella veas la señal que pides y cumpla su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Helas aquí, recíbelas. ¡Oh, señora! ¡Milagro! Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Tata Obispo? ¿Qué sucede? Espera, hijo. Espera. Oh, mi morenita. Este hecho aconteció hace 450 años. Desde entonces, el pueblo de México se pone de rodillas ante un santuario y vuelve sus ojos hacia una madre. Es lo que sostiene nuestra verdadera nacionalidad. Es lo que todos los mexicanos, todos, desde el más devoto hasta el más desgarrado, llevamos irrevocablemente metido en el corazón: el amor a la guadalupana. Yo soy tu piadosa madre, tuya y de todos los moradores de esta tierra y de todos los amadores míos que me invoquen y en mí confíen.